la idea presentarles acá algunos datos importantes a tener en cuenta respecto a cómo son los procesos evolutivos en los niños, desde su nacimiento, ¿no es cierto?, hasta que ingresan al sistema escolar. Transmitirles también algo de la experiencia personal en el ámbito de educación, si bien yo soy del área de salud, soy licenciada en fonoaudiología y dentro de mi carrera me he dedicado específicamente al desarrollo de todo lo que es el estudio del lenguaje, pero en los últimos años me dediqué a trabajar el lenguaje desde la normalidad. Y sobre todo muy enfocada a la importancia del lenguaje en el proceso educativo. Pues un poco esto es lo que quiero compartir con ustedes a partir de esta presentación. Por eso, en esta imagen verán cómo se ha recorrido el camino desde el anciano que presentaba perturbaciones de su lenguaje por diferentes patologías. Aprendimos desde allí cómo podía llegar a enterarse el lenguaje y cuáles eran los procesos que a veces se involucraban en uno u otro tipo de patología. Después hicimos un camino de cómo estas alteraciones también podían afectar la adquisición del lenguaje en los pequeños, hasta el día de hoy trabajar el lenguaje en educación. Y muy especialmente un proceso lingüístico básico que es el lenguaje oral. Dentro de los lenguajes, como código con capacidad de desarrollar procesos semióticos, procesos de significado, básicamente, si tuviésemos que hablar de los procesos que se adquieren en forma con una predisposición innata, pero que también algunas teorías, ¿no es cierto?, marcan la importancia del medio o el entorno que rodea a los pequeños, el desarrollo del lenguaje oral sería el primer desarrollo de tipo verbal como desarrollo lingüístico, es decir, con esta capacidad de representar el mundo que nos rodea con un elemento abstracto como es la palabra y establecer esta relación de significado significante, que es esa relación de cómo yo represento un concepto con un mecanismo totalmente convencional que no se parecen absolutamente en nada al concepto que representa, porque lo que ustedes ven acá, esto es un concepto, gracias a una convención social decidimos que en español se llamara silla, y así lo fuimos denominando, y gracias a todo el recurso con el que venimos nosotros ya dotado como para poder hacer esa conversión de lo que es una simple presión sonora, transformarla en una palabra escuchada y poder reconocerla como parte de mi lengua materna, es que todo este proceso se va gestando en un principio a partir de lo que es el lenguaje oral. Y con este lenguaje oral es con el que va a llegar el niño al colegio. Lamentablemente en los últimos tiempos lo hemos descuidado bastante. Y cuando estoy hablando de lenguaje oral, no estoy hablando solamente de la lengua. La lengua es uno de los tipos de códigos, sobre todo la lengua materna, pero cuando yo me refiero acá al lenguaje, me estoy refiriendo al lenguaje como función cerebral superior, que se hace realidad gracias a un circuito neuronal y a un sistema que me comunica con el medio que me circunde, conmigo mismo, que es el sistema nervioso central, que si no estuviésemos dotados de eso, no podríamos desarrollar nuestra capacidad lingüística, y que este lenguaje oral es el que en sus distintas dimensiones y en sus dos procesos fundamentales, como son el proceso de la comprensión del lenguaje y el proceso de la producción, son los dos procesos que nosotros desarrollamos como capacidad lingüística. Estos dos procesos no se desarrollan en forma simétrica, sino generalmente la comprensión precede a la producción del lenguaje, por eso el pequeño primero aprende a entender que alguien está hablando, a darse cuenta, a reconocer que alguien le habla, y posteriormente va a poder, a través de otros mecanismos, primero, si existe la comunicación. Si existe la comunicación,
a través de todo lo no verbal. Pero es recién cuando el sujeto ha podido realizar todo un proceso que tiene que ver con la construcción de la función simbólica, es decir, representar ese mundo a través de imágenes y posteriormente esas imágenes cifrarlas en una palabra, es cuando va a poder comenzar a producir. Los primeros esbozos, desde el añito y medio a los 24 meses, donde aparecen las primeras palabras. Y bueno, todo este mecanismo, tanto del proceso, este proceso tanto de producción como de comprensión, se va a ir reconstruyendo a lo largo de estos 5 primeros años de vida, que son esenciales. En donde en estos 5 primeros años de vida lo que sucede es que se van desarrollando las distintas conexiones neurales que me van a permitir o le van a permitir al sujeto tanto comprender como hablar. Sobre estas redes neurales y sobre este conocimiento que tiene el chico se va a asentar la adquisición de otro lenguaje también mediado por la palabra, pero que en este caso va a tener otra forma, que va a ser el lenguaje lento. Y junto con eso va a aparecer otro de los lenguajes también aprendidos, que es el código matemático. ¿Sí? O sea que tener claro que un ser humano tiene varios recursos de orden lingüístico que le permiten comunicarse y que esa representación siempre va a estar dada por esta relación de significado con un significante. Una alteración en cualquiera de estos procesos, ya sea en la forma de construir el significado como en la forma de construir el significante, va a hacer que este sistema importante lingüístico se vea afectado. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de todos estos conocimientos, de toda esta proyección en el nivel educativo. Recordar que el proceso provoca cambios de aprendizaje, va a provocar cambios a nivel neural, cognitivo y conductual, a partir de la experiencia y de la capacidad que un sujeto tenga de adaptarse al mundo que lo rodea, básicamente. Entonces, no olvidar que durante los 3 primeros años de vida de un chico hay por segundo alrededor de 700 conexiones neurales y sinapsis, ¿sí? No menor. O sea que cuando este pequeño, durante estos 3 primeros años, estuvo deprivado del contacto con el entorno, o el contacto con ese entorno, o el entorno no le proveyó, ¿no es cierto?, los procesos adecuados, evidentemente el resultado cuando este chico tenga que afrontar su escolaridad no va a ser el mismo, porque las bases sobre las cuales se tienen que asentar los posteriores lenguajes a adquirir, que se adquieren por aprendizaje sistematizado como es el aprendizaje escolar, no van a estar. Entonces, evidentemente, los desarrollos neurales de esos procesos tampoco se van a dar en la secuencia lógica, sobre todo porque todo sistema neural es epigenético, es decir, una construcción se da sobre la base de la anterior, y se construye peldaño a peldaño. Fíjense ustedes cómo desde antes del nacimiento ya el desarrollo de la mente humana tiene todo un proceso importante de desarrollo a través de patrones sensoriales. Por eso todo lo que captan los sentidos, todo el estímulo que tenga el chico, desde el estímulo específico, como podría ser a través de los sentidos más desarrollados, vista y oído, pero también como todos los otros sentidos, gusto, tacto, tienen un gran desarrollo durante o previo a el nacimiento, durante los primeros meses de desarrollo, y aparece acá como uno de los grandes organizadores de este desarrollo, el desarrollo del lenguaje. Va a ser uno de los grandes organizadores del desarrollo infantil, el lenguaje. Gracias al lenguaje se van a poder desarrollar, y gracias no solamente al lenguaje oral que expresa el sujeto, sino también gracias al lenguaje interior. Es aquella
voz de nuestra conciencia que nos permite pensar, se va a permitir el desarrollo de las grandes funciones cognitivas o de las funciones cognitivas superiores, entre ellas una de las más importantes, los procesos de pensamiento. ¿Y cómo influye el lenguaje en este proceso de pensamiento? Es muy significativo, porque autores, ¿no es cierto?, ya tradicionales, dice que el lenguaje, en un momento, es pensante. Y vos, ya decía, ¿no?, que el lenguaje en un momento es pensante, y posteriormente el pensamiento es el que se hace hablar, ¿sí?, es el que se expresa. Entonces, fíjense cómo estos dos procesos cerebrales superiores están íntimamente relacionados y no deben ser desatendidos. Lamentablemente estamos encontrando en nuestra experiencia que muchos de nuestros chicos no están al momento de egresar de su nivel primario y de su nivel secundario, no están adquiriendo los desarrollos lingüísticos que se necesitan para poder acceder a un adecuado proceso de comprensión. Por ende, no es extraño que estemos teniendo tantas dificultades en lo que es la comprensión lectora, y también, no solamente en la comprensión lectora, sino también en la comprensión del lenguaje narrativo. ¿Cuántas veces los chicos no pueden seguir si no tienen el estímulo visual directo? Solamente por la palabra no pueden, ¿no es cierto?, seguir el hilo de una conversación, el hilo de una narración, precisamente porque estos procesos es como que han quedado detenidos en muchos casos y no hemos advertido que para que también el lenguaje lectoescrito se desarrolle adecuadamente hay que culminar con el proceso de desarrollo del lenguaje oral, y que este proceso se está culminando alrededor de los 12, 13 años, ¿sí? Y en este momento estamos observando que los chicos se están quedando con desarrollos discursivos, que nosotros los llamamos desarrollos discursivos de orden descriptivo, que es el desarrollo discursivo a nivel de la oración, una oración aislada, que si bien tiene significado en su estructura global oracional, los chicos tienen serias dificultades para incluir la relación de las oraciones paso a paso en lo que implica un texto narrativo, precisamente porque no pueden captar la relación significado-significante de palabras tan abstractas como son los conectores. Eso hace que la idea global, si bien puedan haber ideas parciales, ¿no es cierto?, y puede el chico reconocerlo cuando tenga que acceder a la idea global y a la idea de síntesis, el sujeto no lo puede hacer. Entonces, eso lo estamos haciendo, lo estamos observando muy frecuentemente en nuestros chicos y lamentablemente también en muchos jóvenes que llegan a la universidad. Por eso, personalmente creo que es sumamente importante comenzar a trabajar en estos aspectos, en forma mancomunada, tanto quienes venimos desde la salud como también quienes venimos o vienen desde la educación. O sea, ya no es solamente cada uno trabajar en forma individual, sino es necesario el trabajo en equipo. Bueno, esto que les comentaba recién, que el neurodesarrollo se lleva a cabo epigenéticamente, es decir, el desarrollo de peldaño a peldaño, y cada nivel por el cual se atraviesa se va a construir sobre el precedente, y cómo después de los 4 años, ¿no es cierto?, y sobre todo en el periodo preescolar, vamos a ver que todo este gran procesamiento cognitivo tiene su mayor desarrollo y después comienza a entrar en procesos de meseta y a decaer para quedar con los niveles de orden simbólico, esencialmente el lenguaje, todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales que también se manejan a través del lenguaje, porque una habilidad social, el desarrollo de las habilidades sociales no es otra cosa que comunicación. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de códigos simbólicos mucho más abstractos, como es el código numérico.
Por eso es acá importante trabajar sobre lo que se llama la metacognición y la gestión del proceso mental en un chico o en un joven, que es esta capacidad de reflexionar sobre las propias habilidades y aptitudes para poder planificar una estrategia y desde allí pasar, ¿no es cierto? O sea que la metacognición es una macro estrategia. Y poder tener claro, nosotros cuando trabajamos desde docencia, ya sea universitaria, sea primaria, secundaria, la importancia de diferenciar entre lo que es enseñarle a nuestros alumnos procedimientos y lo que es enseñarle a un alumno una estrategia. Entre estas aclaraciones, enseguida vamos a ver, hay una diferencia significativa entre lo que es un procedimiento y una estrategia. El procedimiento es prácticamente intransferible. En cambio, la estrategia va a permitir que el sujeto la pueda transferir a nuevos conocimientos y le va a dar mayor libertad. ¿Sí? Por eso, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con determinadas estrategias, ¿no?, sobre todo vehiculizadas desde la consigna no es otra cosa que el lenguaje oral o el lenguaje electroescrito que ustedes impartan al momento de dar una clase. ¿Sí? Y a través de la consigna, lo que ustedes hacen es, en cierta medida, generar la gestión del proceso mental, o hacemos todo, o intentamos hacer, el proceso de gestión mental de nuestros alumnos. En este proceso tenemos que tener en cuenta que podemos generar distintos planos cognitivos en el cual pueden los chicos, ¿no es cierto?, desarrollar su capacidad de aprendizaje. Dentro de estos planos cognitivos vamos a ver que cuando el alumno utiliza una estrategia de repetición o yo insto a través de una consigna a trabajar solamente mecanismos repetitivos, lo que voy a estar empleando es una memoria de corto plazo. Esta memoria hace que el guardado de la información no se produzca y no pueda mantenerse ni perdurar durante largo tiempo. Entonces, estas estrategias de repetición pertenecen al plano más sencillo, implican un grado mínimo de cognición cuando yo a un sujeto simplemente le hago repetir un procedimiento, y pueden llegar a ser prácticamente automáticos. Por eso es que tenemos que tender a las estrategias de elaboración. En las estrategias de elaboración, lo que yo logro que mis alumnos o intento que mis alumnos realicen es relacionar dos o más informaciones, empezar a realizar abstracciones donde el sujeto, él pueda llegar a concluir en ideas superiores a partir de las que yo le doy, y que realmente el sujeto pueda lograr una interpretación personal. Y finalmente están las estrategias más evolucionadas, que son las estrategias de organización de este nuevo conocimiento, en donde ya el material es agrupado, etiquetado y relacionado dentro de estructuras nuevas. Por ejemplo, muy sencillo, cuando un niño aprende desde la mascotita que tiene, que al principio le dice guau guau, después le dirá, Pepito, primero todos son Pepitos, hasta que después sí podrá abstraer y decir que todos aquellos que tengan determinadas características, como las de Pepito, podrán llamarse perro. Y recién ahí ha logrado hacer una inclusión, y fíjense, ha logrado denominar recién como un elemento básico y poder representar esos prototipos, esos rasgos prototípicos de estos animales, ¿no es cierto?, que tienen patita, colita y que hacen wow, en una palabra como es un significante que es la palabra perro. ¿Sí? Recién cuando este proceso mental en los niños más pequeños lo podamos incorporar en otros mecanismos, ¿no es cierto?, como es poder decir qué hace el perro, cómo es el perro, dónde vive el perro, y cómo es mi perro, lo voy a incorporar en un desarrollo descriptivo, es decir, el chico va a poder construir oraciones. Por allá, entre los 2 o 3 añitos, estará haciendo toda una explosión en el desarrollo de su adquisición del lenguaje oracional,
que debe ser consolidado entre los 4 y 5 cuando ya comienza a hacer sus primeros pasos en narrar, que es cuando estas oraciones comienzan a conectarse entre sí. El sujeto es capaz de poner este desarrollo, ¿no es cierto?, en un espacio, en un lugar, relacionarlo con personas, lo cual hará que haya conectado muchas más áreas cerebrales, muchos más lóbulos a nivel cerebral, porque va a poder ocupar y establecer una relación de esto que está diciendo, de estos conceptos, en función de un espacio y de un tiempo. ¿Sí? Todo este proceso hace que pueda yo guardar en estas estructuras todo ese nivel, en un mayor nivel de profundidad y amplitud, en una memoria de largo plazo. Y ahí es cuando el sujeto logra categorizar. Es decir, cuando este sujeto ha logrado en la relación de las palabras abstraer rasgos prototipos y decir, bueno, estos que eran perritos podían asimilarse, ¿no es cierto?, con otros seres más que tienen determinadas características, como ser seres vivos, yo los puedo, por ejemplo, denominar como animales y dentro de ese animal hacer de esa categoría hacer todas las subclasificaciones que me permitan. Fíjense ahí, cuando el sujeto logra hacer todo ese proceso de reversibilidad, de ascenso y descenso en niveles categoriales, es donde nosotros hemos creado una estrategia a nivel de organización, porque el sujeto va organizando su lenguaje y realmente logra un nivel de abstracción en donde puede pasar desde un plano bien abstracto a un plano concreto y a la inversa. Hoy en día los chicos les cuesta mucho hacer este ejercicio. Entonces esto hay que estimularlo. Y lo podemos estimular en todas las áreas, sobre todo cuando estamos construyendo también desde la ciencia. ¿Por qué tanta dificultad a veces en el pensamiento científico? Porque todo este proceso y este mecanismo muchas veces no está desarrollado desde los primeros tiempos de vida. Y cuando nos venimos a advertir esta situación, ya ha pasado demasiado tiempo y a veces estos procesos no se pueden revertir en la misma carrera. Lo cual tiene que ser un llamado de atención importante. Bueno, acá está una pequeña distinción entre lo que podría ser un procedimiento y una estrategia. Los procedimientos son específicos de cada tarea, están ligados a técnicas concretas, son más operativos, de ejecución, implican conocer el medio, son poco transferibles a otras situaciones, se nos puede enseñar, en la línea del aprendizaje es más memorístico, así yo tengo que recurrir a mi memoria y a mis procesos de vocación, pero no precisamente a una memoria asociativa, sino que trato de memorizar en forma literal. El nivel de comprensión, por lo tanto, va a ser más superficial. El alumno que se maneja con este tipo de gestión mental que logra, que tiene que invertir mucho tiempo en estudiar, porque intentan hacer repeticiones de orden literal, ¿sí? Y cuando se olvidan la palabra, no pudieron rescatar el concepto. En cambio, cuando yo trabajo desde el lenguaje, que es generar estrategias que puedan ser más generales y más generalizables, están más desligadas de lo concreto, son de orden intelectual, afectivo y motivacional. Es decir, yo para generar una estrategia, esto me interesa. ¿Sí? Y implica el autoconocimiento, son más transferibles a diferentes situaciones, lo cual implica que economicemos mucho más tiempo cuando tenemos que hacer esta gestión a nivel mental, generan aprendizajes de orden más significativos y el nivel de comprensión, por supuesto, va a ser mucho más preferente. Y fíjense en estos procesos qué interesante es el cuerpo. Esto está tomado de algunos observadores de Naciones Unidas, en donde en el año 2015 se estuvo trabajando mucho en estos desarrollos a nivel de tener en cuenta lo importante y primordial que es para la infancia y también para el adulto, porque ya algunos países como España están trabajando sobre todo lo que es el juego de mesa, para mantener las mejores condiciones cognitivas de los adultos mayores.
en donde, bueno, precisamente lo que se intenta valorizar acá es cómo podemos ir relacionando el proceso madurativo del sistema nervioso y cómo podemos ir induciéndolo y sosteniéndolo a partir de distintos juegos. Así, todo lo que está en lo cerebral, cerebelo y demás implicará el desarrollo de juegos sensoriales y vestibulares, todo lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, del diencéfalo estará realizado a través de juegos motores y de integración somatosensorial. El juego socioemocional permitirá, ¿no es cierto?, todo el desarrollo del sistema límbico, el de las emociones. Y en tanto que el juego cognoscitivo, abstracto, con una exigencia motriz fina, va a permitir el desarrollo de todos los procesos corticales en el ser humano. Generalmente, a veces estamos olvidándonos y lo que estamos viendo mucho en pequeños, no porque haya deprivación sociocultural, sino, o sea, económica, sino básicamente porque el sistema de vida hace hoy en día que muchos chicos no estén acostumbrados a subir escalones, es algo muy sencillo. Y hoy encontramos niños de 4 o 5 años que todavía para poder subir un peldaño gatean. Y precisamente los juegos motores y de integración somatosensorial, todos los aspectos diencefálicos. Los videojuegos, ¿en qué entrarían? Y nosotros en los juegos cognitivos, ¿no es cierto? Yo de mi experiencia, los videojuegos, uno de los factores que más están estimulando son las zonas posteriores del cerebro, es decir, todas las áreas perceptivas y áreas primarias, secundarias y terciarias de lóbulos occipitales, temporales y parietales, pero lamentablemente lo que nos da el rasgo de humanización es el lóbulo prefrontal, es decir, el manejo de nuestra mano, la destreza manual. Lamentablemente los chicos, por los accesos tecnológicos, todavía nosotros no hemos accedido al desarrollo evolutivo en el manejo, ¿no es cierto?, de las interfaces que empleamos. Entonces, cuando uno trabaja el desarrollo motor en un chico a través de todo lo que puede ser la tecnología, nosotros intentamos que se desarrollen los procesos básicos, es desde la garra a la prensión y básicamente a la pinza. Este sería el movimiento más especializado a nivel cerebral. Bueno, ¿qué estamos observando con estos medios tecnológicos? El ratón, el mouse, generalmente deja a los chicos en un nivel de garra. Y bueno, salvo que la escuela realmente haya evolucionado con algunas aulitas, ¿no es cierto?, virtuales, en donde en algunos colegios sí ya están trabajando, por ejemplo, con el pencil, donde el pencil sí está llevándonos nuevamente a la toma en pinza, lo que se está viendo hoy en día es que los chicos tienen serias dificultades grafomotoras, precisamente porque no se controla esto y no se controla, por ejemplo, la regulación de la postura general. Entonces, mientras el cuerpo no esté dispuesto con una alineación adecuada, es como que el cerebro se está encargando de sostener el cuerpo y no puede dedicarle tiempo a la tarea cognoscitiva. Entonces, esto que a veces dejamos de lado, lo dejamos sentar como ellos quieran y demás, no es bueno. Son cosas tan sencillas, tan simples y que las hemos perdido, porque no les estamos dando el valor que tienen, no solamente desde lo relacional con el otro, de lo que puede ser respecto a los valores y demás, sino esencialmente para el crecimiento y el desarrollo del chico. Esto es lo que tenemos que entender. Nuestra experiencia en Mendoza, y la experiencia es más o menos de 10 años de aplicación. Nosotros, en mi caso, yo tuve
desde el año 2005 aproximadamente, trabajando en niveles iniciales, primarios, medios, y actualmente hemos estado trabajando también en el nivel universitario con todos estos procesos. Para eso nosotros utilizamos mucho las evaluaciones neuropsicológicas, que son las que nos permiten ver la relación de los sistemas funcionales del cerebro en su relación con las conductas expresadas por los seres humanos. Y entre ellas, básicamente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. El desarrollo de programas de estimulación específica, la detección temprana de factores que podrían ser causales de dificultades de aprendizaje. En este caso, en nuestra experiencia, en la institución donde yo trabajo, nosotros nos guiamos mucho con el tema de la libreta de salud infantil. Es una herramienta sumamente importante y la tenemos y la dejamos de lado. ¿Sí? Hay un dato sumamente importante, por eso es importante que salud ingrese a educación, ¿no? Los niveles de Apgar de los chicos, ¿sí? Estos niveles que nos dan información acerca de cómo fue el proceso de nacimiento de ese niño, ¿no es cierto? Y también tomar algunos antecedentes de su gestación. Esto a nosotros rápidamente nos da una información riquísima y nos está permitiendo determinar básicamente cómo podrá llegar a ser el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura y en qué momento podemos llegar a prever que puede este niño ser el síntoma. Tal es así que, si bien niveles de Apgar entre 5, 6, 6 en adelante son compatibles con la vida, 7, 8 también, pero a nivel cognitivo, dejan su expresión. Entonces, nosotros desde nuestra experiencia, lo que observamos, llevando ya 10 años observando chicos, niveles de Apgar de 7, 8 y según la cantidad de tiempo que este chico estuvo en el vientre materno con estos niveles de Apgar, van a ser la manifestación posterior, ¿no es cierto?, de alteraciones a nivel conductual. No lo van a hacer en el orden cognitivo, por una simple razón. La vascularización hace que el aporte sanguíneo reabastezca a través de grandes vasos, pero las áreas que manejan lo conductual están abastecidas por pequeñas arteriolas, que es donde en principio se producirían, ¿no es cierto?, los primeros aportes sanguíneos. Y esas áreas a nivel conductual se van a manifestar y se van a expresar en su relación con los individuos, generalmente cuando el chico ya ha promediado la primera etapa de su escolarización. ¿Sí? Entonces ya estamos llegando tarde. Ese joven ya tuvo conflicto. En cambio, si manejamos esta información y vamos haciendo las correcciones que correspondan, ¿no es cierto? Incluso hablábamos con una de las profesionales recién, podemos llegar a prever y evitar la instalación de ciertos cuadros como patología misma, sino que quedarán simplemente como elementos sintomatológicos, pero no instalada la patología. Por ejemplo, patologías a nivel de lectoescritura severas no se instalarían si al sistema lo vamos corrigiendo y orientando desde pequeño, desde el lenguaje oral, teniendo claro que el lenguaje oral es el que va a servir como base para el desarrollo del lenguaje lector. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos muchas cosas para trabajar en el campo de la sociabilización. Si nosotros atendemos a esto, vamos a entender por qué un determinado tipo es inclusivo o no, por qué y cómo podríamos ayudar nosotros desde el lenguaje interior a que este chico fuese modificando sus conductas. ¿Sí? Pero hay realmente que trabajar. Y se logran muy buenos resultados. Bueno, una breve reseña de lo que a nosotros nos interesaría para tener en cuenta, ¿no es cierto?, los distintos niveles, desde una madurez neuropsicológica normal, como los chicos podrían presentar una inmadurez, y que si esa inmadurez yo no la voy acompañando y reorganizando el sistema, ese sistema
cada vez va a ir presentando mayor cantidad de alteración, hasta disfunciones cerebrales y por último la lesión cerebral grave, que bueno, sería lo más significativo. Pero si nosotros trabajásemos fuertemente como sociedad en el nivel de la madurez normal y la compensación de los procesos de inmadurez, podríamos solucionar muchas dificultades de las que hoy nos afectan como sociedad. Como conclusión a esta pequeña exposición, yo les diría que lo que hemos observado nosotros es que hay un escaso empleo de estrategias de recuperación de la información. Los chicos y a veces los adultos que estamos encontrando que llegan a la universidad no tienen estrategias básicamente de recuperar información que intentan adquirir. Hay serias dificultades en las memorias operativas al momento de la comprensión lectora y hay escasos desarrollos de reconocimientos rítmicos. Fíjense, el nivel rítmico está estrechamente relacionado con la palabra. Estamos encontrando que nuestros chicos acá en Mendoza, la gran mayoría, no los tiene desarrollado, de algo nos estamos olvidando, y esto tiene mucho que ver porque el ritmo, la melodía, van a estar relacionados con algo muy especial del lenguaje, que es la pragmática, es el uso, es aquello que digo sin palabras. Aquello que marco a través de la entonación, del ritmo, de mi pausa, todo aquello extralingüístico o paralingüístico que acompaña a la palabra. Y las dificultades, sobre todo en el desarrollo del lenguaje narrativo, lo que vemos que tiene una estrecha relación con las serias dificultades en la comprensión lectora y también en la comprensión del el texto escuchado. Bueno. Gracias.